Vámonos para las artes marciales. Usted sabe que aquí hay muchísimas modalidades de las artes marciales que no están afiliadas, que no reciben subvención. Esto fue este fin de semana. Bueno, pues la Confederación Dominicana de Artes Marciales, que agrupa esas modalidades deportivas, incluyendo la de discapacidad o atletas especiales, pero ahí hay jiu-jitsu, ahí hay kurav, ahí hay kendo, ahí hay kobudo, que muchos dirán, ¿qué es eso? Modalidades de artes marciales que precisamente por no tener las herramientas ni el poder económico suficiente, no han podido desarrollarse como se quisiera, pero ahora con la Confederación Dominicana, que agrupa a estas federaciones nacionales de artes marciales, que encabeza ese gran karateca, campeón mundial, inmortal del deporte dominicano, Generoso Montero. Uno de dos que tiene el karate. El karate. Heidi Rodríguez y Generoso Montero. Ahí lo vemos con su jaque negro, de cinturón negro a propósito. Y ahí estamos viendo parte de lo que fue la actividad. Eso es kobudo, por ejemplo, que tiene diferentes vertientes y diferentes modalidades que lo vamos a escuchar en las explicaciones que da, de hecho, el presidente de su federación. Hablé con algunos de los presidentes de esas federaciones y vamos a escuchar los detalles, porque en esta actividad también jugó un papel preponderante el Ministerio de Deportes, con la dirección técnica a la cabeza, que le está dando un apoyo irrestricto a esta bonita actividad como son las artes marciales. Vamos a escuchar, precisamente comenzando con el director técnico del Ministerio de Deportes, Nestalí Ventura, y luego algunos representantes como Generoso Montero y otros presidentes de algunas de las federaciones. Fíjate, desde el punto de vista técnico, nosotros lo que buscamos es integrar a los programas que tiene el ministerio a todas las federaciones que están organizadas, estén afiliadas al Comité Olímpico, como de hecho le estamos dando apoyo, y este grupo que no está afiliado al Comité Olímpico, pero que son organismos federados y que están debidamente organizados. Ellos se han unificado todos y han creado una confederación de artes marciales a nivel nacional, y nosotros le estamos dando todo el apoyo, tanto en la logística, cuando nos referimos a logística, en la parte de locales para su entrenamiento, como la difusión técnica, y sobre todo lo vamos a tomar en cuenta para que ellos comiencen a trabajar con nosotros en los juegos municipales y puedan extender su conocimiento a esos lugares. 8, porque también están los discapacitados. Los discapacitados en las artes marciales es muy simple. Si tú no tienes piernas y tú te ves envuelto en una defensa tuya, él no tiene pierna, anda en una silla de ruedas, pero sabe cómo lanzar, cómo bloquear desde su silla de ruedas, y al final cómo termina luchando debajo del piso. Igual, si te faltaran las dos manos, entonces utiliza las dos piernas. Eso es el caso de discapacitado arte marcial, porque hay un grupo de dominicanos que practican artes marciales para discapacitados. Okay, las, ellos están aquí. Okay, las otras 7 que están participando, ¿cuáles son? ¿Y qué resultados ustedes han obtenido con esto? Excelente, el resultado del curso, que fue virtual, se inscribieron 55, el primer día asistieron los 55, y en el segundo día del curso participaron 54. Eso quiere decir que tuvo una aceptación. Tenemos 55 entrenadores de artes marciales en las diferentes federaciones: Federación de Kobudo, Federación de Kendo y Aido, Federación de Kurash, Federación de Sambo, Federación de Cali Filipino, Federación de Jiu-Jitsu, estamos hablando Federación de los Discapacitados, y el machete, instrumento de arma que utilizó Máximo Gómez y Luperón en la carga de los andulleros en Santiago, defendiéndose a machetazo limpio contra lo que se llama la parte de los haitianos. En eso nosotros estamos trabajando también para proyectar artes marciales que no tienen nada que ver, que no están dentro de lo que es el concepto olímpico. Recordando que la Confederación Dominicana de Artes Marciales no es artes marciales mixtas,
es artes marciales individuales, no es artes marciales. No, nosotros no tenemos un practicante que lo hace todo, no. Cada dominicano que practica kobudo no sabe de sambo. Okay. Eso es lo que tú estás viendo hoy aquí en el taller que vamos a ejecutar hoy aquí. El kobudo es un estilo de artes marciales antiguo que utiliza armas naturales de la labranza. ¿Pero qué, tipo, ejemplo, qué tipo de armas? Por ejemplo, el machete, el escudo, el arado, el palo largo, el palo corto, la coa, el rastrillo, el sai, el tonfa o tonkwa, cachino bo. Esas son armas que ustedes la van a ver aquí hoy en exhibición. ¿Y dónde ustedes están practicando kobudo? ¿Dónde se puede ver eso? Bueno, a nivel nacional tenemos ahora mismo 7 asociaciones. En el distrito hay 2, la provincia y el distrito. En San Francisco de Macorís, en Puerto Plata, en Cotuí, en Nagua y en Moca. Víctor Vialé Rodríguez, presidente de la Federación de Cali Filipino, Dominicana, gracias a Dios representando las artes marciales filipinas, tanto a nivel local como a nivel mundial. Es un combate hermano de la Federación de Machete, porque ambos somos de combate con armas. Y estamos aquí a la orden. ¿Y qué es el Cali y cómo se practica? Básicamente, el Cali filipino es un sistema completo, totalmente completo, porque trabaja la parte con armas y la parte con manos vacías. Aquí trabajamos bastón corto, cuchillo, machete, bastón largo, pero también hacemos una transición a lo que son las manos vacías. Se caracteriza de otros estilos debido a que el estudiante comienza primero con las armas y después termina con la mano vacía. Y simplemente trabajamos concepto. El sistema que trabajamos aquí en el país es el sistema Cacoy Cañete 12 pares, que es el del señor Grand Master Cacoy Cañete, bajo la supervisión del Master Lalo Palomares desde México. Bueno, nosotros tenemos 5 años ya incorporado, tenemos 3 años como incorporado, como una organización incorporada. Esta organización representa lo que son nuestros héroes patrios, Duarte, Sánchez, Mella y Gregorio Luperón, y Máximo Gómez como uno de los pilares que internacionalizó lo que es el machete, liberando a Cuba, conjuntamente con Maceo, José Martí. Ese es lo que nosotros representamos en este deporte. ¿Y cómo lo practican ustedes? Porque Máximo Gómez lo hizo para pelear, para atacar. ¿Ustedes cómo lo hacen? Bueno, nosotros somos a un área deportiva. Vuelvo y recalco que nosotros mantenemos viva nuestra historia patria y tenemos un sistema de competición con machetes reales, hacer malabares con ellos, sin filo, claro, y sin punta. También está lo que son los combates con unos palitos engomados, que son, no tienen ningún tipo de lesión ni nada, que los niños pueden practicar. Y con lo único que protegemos es la carita con un casco protector, más nada. Después hay un asalto de 1 minuto, se puede eliminar con eliminación súbita y cada parte un punto. Es algo nuevo que ya se está implementando en Cuba, en Costa Rica, Chile, Ecuador, Panamá, estaba en Francia, España, donde lo estamos promocionando a nivel mundial. Y lo más lindo es que nosotros utilizamos lo que es la filosofía cristiana. Nos basamos en los 2 primeros preceptos de la Biblia: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso inculcamos a los niños cuáles son nuestros valores, que sepan amar a los demás y que esto es un deporte que va a mantener vivos nuestros héroes nacionales e internacionales. Principalmente significa la integración de una serie de deportes, de disciplinas, de artes marciales que han decidido unificarse para seguir un mismo camino en muchos aspectos, el organizativo, el legal, el de la inclusión, y todo esto bajo la dirección del profesor Generoso Montero. En el caso de tu federación, el CURAF, ¿qué están haciendo para propagarlo y para que se integren cada vez más jóvenes a la práctica? Bueno, hasta este momento tenemos presencia en 15 asociaciones del país. Estamos tratando de expandirnos más. A pesar del COVID, nosotros pudimos hacer los campeonatos nacionales en San Cristóbal y en Salcedo. Y tenemos también un amplio programa de capacitación ahora con la facilidad virtual. Y hemos realizado varios campeonatos panamericanos. Precisamente puedo anunciarte que los días 4 y 5 de julio
vamos a tener aquí en República Dominicana nuevamente el Campeonato Panamericano de Curas. Nosotros durante todo el fin de semana, en una integración del Ministerio de Deporte y la Confederación de Artes Marciales, hemos estado realizando un taller interesante sobre entrenamiento, sobre entrenadores y, por ejemplo, en mi participación que tratamos la parte legal de la responsabilidad de los entrenadores. Nosotros creemos en la integración del deporte, nosotros creemos que tenemos mucho en común y por eso estamos participando activamente. Sí, pero sambo también participa como deporte. ¿Qué entiende que se le saca a este tipo de taller? Realmente el sambo necesita ser conocido en el país porque tenemos muchos años ya practicando, los 13 años vamos a cumplir en este mes que comienza y muchas personas nos han preguntado. Entonces entendemos que esta es una oportunidad, una plataforma para que nuestros maestros, nuestros amigos maestros de artes marciales diferentes, pues también conozcan que nosotros existimos como arte marcial, que el sambo aquí es una realidad. Y aparte de eso también, con el involucramiento del Ministerio de Deporte y con la anuencia y el buen trabajo del ministro Francisco Camacho. Bueno, excelente por todo lo que dicen, interesante, pero hay algo, y lo voy a poner a continuación, que es lo que, de hecho, yo estuve en una gran parte del domingo en la actividad, y yo no me quería ir. O sea, preciosa esta actividad. Y el tema de la inclusión de los atletas de silla de ruedas, la capacidad que muestran esos mal llamados atletas discapacitados, sí, y que muestran que tienen más capacidad que muchísimos de lo que tenemos nuestras facultades. Todas nuestras facultades. Hablé con dos de esos atletas, señores, y yo por poco lloro mientras conversaba con ellos, de lo emocionante que es uno ver la disposición que tienen esta gente para eso. Y qué bueno que la Confederación Dominicana de Artes Marciales, que preside Generoso Montero, le da participación también a estos atletas. Vámonos con los atletas especiales. Bueno, la competición se adapta a las condiciones de uno, ¿ves? Entonces así lo hacemos. En su caso, por ejemplo, ¿qué usted entrena, qué practica, cómo? Me imagino que más como defensa personal. Sí, también para exhibición, también. Pero ¿cómo ustedes lo hacen? ¿Y qué disciplina propiamente ustedes practican? Bueno, la disciplina es deporte adaptado a la persona con discapacidad. Y hacemos los movimientos que están acorde a nuestra condición. Ok, los de ustedes, lógicamente, que es con las manos, sí, con los brazos. Dependiendo de la situación de nosotros. Por ejemplo, yo tengo nada más un solo brazo, que puede funcionar bien, entonces lo hago con este. ¿Cómo usted, por ejemplo, qué usted hace? Hágame una demostración breve de defensa en caso de que viniera uno a atacarlo en este caso. Bueno, en dado caso, si intenta de frente, yo hago así. Así de por atrás, yo hago así. O hago así. Perfecto. ¿Usted siente que le ha sacado provecho? Claro que sí. Y también es un deporte saludable también. Perfecto. Bueno, pues felicidades. Enhorabuena. Otro competidor por acá de esta modalidad de arte marcial en sistema. El Sistema Dominicano de Combate para Personas con Discapacidad, PCD. Exacto. ¿Nombre tuyo? Malaquías de la Cruz, un placer. En tu caso, ¿desde cuándo estás en esto? ¿Cuándo comenzaste y cómo te llegó la idea? Bueno, básicamente yo tengo 8 años con la discapacidad, de los cuales ya poseo 5 en este sistema de combate. O sea, tú perdiste las piernas hace 8 años, ¿no? Sí, mi discapacidad inició en el 2014
y ya en el 2017 a finales es que ingreso directamente a lo que es este sistema. ¿Cómo se dio tu discapacidad? ¿Un accidente o qué? Básicamente fue un accidente. Okay. Entonces, cuando entras a este tipo de sistema, ¿cómo llegas a él? Bueno, básicamente fue una invitación del maestro Héctor Remosén, que es el fundador de este grupo y de la federación. Es decir, él me invitó porque básicamente me encontró haciendo ejercicio, porque antes de yo básicamente me dedicaba a lo que era hacer cardio, y ya en silla de ruedas ya sea lo que lo llaman como maratones, básicamente. A ustedes yo lo veo en la silla y pelean con las manos, pero también veo que en el piso también, en el tatami, se bajan de la silla y compiten también ahí debajo. Claro. ¿Cómo lo hace? Básicamente es el mismo sistema, solamente que tiene las dos modalidades, tanto en el suelo, que es en el tatami, como también en la silla. Eso básicamente se traduce que en un ambiente abierto, llámese la calle, cualquier tipo de agresión uno puede repelerla, no importa cuando esté en la silla o como puede estar en el piso independientemente. En el caso tuyo, ¿ya has competido a nivel internacional? ¿Has participado en eventos en otras tierras? Ya he tenido la oportunidad de estar en el extranjero, en un evento que se hizo hace 3 años y algo, así antes de la pandemia, y fuera de eso ya a nivel nacional. Aquí, ¿cómo ustedes sienten que son tratados? Se habla siempre de la inclusión, pero ¿realmente ustedes se sienten así, se sienten incluidos? Bueno, para serte franco, en nuestro país se está dotando de la modalidad de inclusión, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel laboral y cultural. Así que te podría decir que estamos progresando, porque básicamente lo que es la inclusión para la persona con discapacidad, eso es un proceso. Es decir, no está pum, establecido directamente, sino que eso es un proceso que va evolucionando, evolucionando y evolucionando. Pero me imagino que ustedes se sienten tomados en cuenta y se sienten, yo me imagino que tú, después que entraste a esto, realmente sentiste como que las piernas realmente no te hacen falta ya. No, es que básicamente las piernas son un complemento, pero básicamente cuando ya tienes una discapacidad, tú te adaptas al ambiente directamente. Y sí, desde que yo estoy en el sistema, las puertas se me han abierto no solamente en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, sino incluso en el ámbito social, básicamente. Y hasta en el ámbito laboral, supongo. No, en eso estamos también en proceso. Hay inclusión en el ámbito laboral, pero quienes nos dedicamos directamente al deporte, como sabrás, nos enfocamos en cuerpo, alma y corazón al 100%. Claro que nos gustaría que nos tomen en cuenta, pero básicamente como deportistas estamos conscientes de que tenemos que entregarnos al 100% en esto. Finalmente, ¿cómo ustedes precisamente practican, cómo entrenan, dónde lo hacen, cuántas veces a la semana? O sea, ¿qué tiempo le dedican? Bueno, básicamente en mi caso yo le dedico 3 a 4 veces a la semana. Estamos incluso impartiendo clases en el Tony Barreiro de la UAS los fines de semana, sábados de 2 a 5 de la tarde. Independiente a eso, tenemos lo que son microcélulas, que damos clases también en el Libertador de Herrera, estamos en lo Alcarrizo y próximamente en Santo Domingo Norte. Excelente, tremendo mensaje que ustedes llevan a muchos que dicen que cuando se habla de discapacidad, ustedes demuestran que ustedes son más capaces que muchos de nosotros, de los que tenemos. Yo prácticamente, yo no sé nada de esto de arte marcial. Si yo te marcho a ti fácil, el que termina en el piso soy yo, el que termina con un estrellón. Por eso yo entiendo que ustedes realmente hay que felicitarlos. Me quito el sombrero, aunque no lo tengo, pero me lo quito delante de personas como ustedes. Muchas gracias. Más sin embargo, es como tú planteaste hace un momento. La discapacidad básicamente es una capacidad distinta a las capacidades normales. Es decir, no nos quedamos fuera del contexto, sino que podemos hacer lo mismo, pero desde otra perspectiva, otra manera. Felicidades, hermano. Para adelante. Gracias, gracias. Yo vuelvo y me quito el sombrero ante Malaquías, ante Mariluz y ante todos sus compañeros. Y naturalmente vuelvo y felicito a Generoso Montero y a todos esos dirigentes, al Ministerio de Deportes con Nestalí Ventura como director técnico, que le dan participación a este tipo de atletas. Como dicen, querer es poder. Pero fíjese cómo ese muchacho incluso habla, cómo... Con mucha propiedad. Con la propiedad, sí, que seguridad. Lo hace. Seguridad. Y eso naturalmente que se lo da también la oportunidad que le dan, pero eso no es una oportunidad simplemente regalada. No, que es se la han ganado. Es que ellos se la han ganado. Y han enfrentado esa adversidad de la vida, ¿de qué forma? De manera frontal y enviándole un mensaje, que sí se puede.
sí se puede hacer las cosas a pesar de las limitaciones físicas, pero no mentales. Ojalá ellos y todas estas federaciones de artes marciales que tanta disciplina llevan a sus atletas encuentren el apoyo, el soporte para poder, para incluso masificarse aún más en todo el territorio nacional. Así es. Bueno, de caballeros trajes elegantes a la moda, distinguido, con feeling, con caché. Como un hombre. De caballeros trajes elegantes. Y Opal Jeans, el jean de la actualidad, el jean de la moda, la mejor ropa casual. Opal Jeans, en las principales tiendas del país.